Hello, hello. Hi. Hello, teacher. Good evening. Hi, Chamba. How are you? I'm fine, and you? I'm very good. It's a pleasure. Well, I cannot say to see you, right? But to hear you. It's a pleasure too. Okay, good. Hey, Brandon. Welcome. Brandon. Teacher. Hello. Welcome. Okay, so today we're going to start with the presentation immediately right now. Okay, I cannot say ladies and gentlemen, I can say gentlemen. Welcome to the last class for the module number one, right? Today is Tuesday, right? Tuesday, September the 20th. And we're going to practice there is, there are, and adjectives to describe workplaces, right? This is the topic for today. Yes, it's a review, you know, repaso. It's a review. Welcome, Marlene. Welcome to the class. Nice to see you again, Marlene. Welcome. You cannot hear me. Bueno, le vamos a mandar un chat entonces. Brandon, ¿usted sí me escucha? Yes, teacher, Ah, yes. yes, ok. Bueno, le voy a mandar un mensaje a... A Marlin. Uy, Marlin. Sorry. Marlins. Ok, good. Now, we are going to review the unit four, addresses and places, right? Addresses and places. Okay. Then let's review the prepositions. These are the prepositions: place, on, for surfaces, streets, avenues, etc., etc. On Fourth Avenue, for example. On the corner. On the street. Then the use of in for countries, cities, town, in El Salvador, in San Salvador, in Guatemala, in United States, in Africa, in Mongolia, in Kazakhstan, in Cujucuyo, etc., etc., right? In the park, in the neighborhood, in the forest, in, right? It's an enclosed space, un lugar encerrado. Added for some specific places at the meeting room, at the kitchen, it says, you can say that, at work, at the bank, right? Hello, hello, Edwin. Welcome to the party, I mean, to the class. Let me see. Parece que hay un problemita aquí. Déjenme ver, aquí pasó algo, no sé qué pasó. Aquí estamos. Ok, good. Bueno, vamos a ver aquí contestarle a Marlene. Déjenme un segundito que le estoy contestando a Marlene. Ok. Ok, good. And add is for some specific places, at the meeting room, at work, at the bank, etc., etc., right? Ok. Then we're going to make this exercise. Let's start with Brandon, please.
Help me, Brandon. I want to escape. Give me a second. Vamos a escapar aquí. Here, right? So, Brandon, his house is in, on, or at Delgado Street? Sorry? In. Yes. Mm-hmm. In Delgado Street. But let me see. What is the street? ¿Qué sería la calle, Brandon? ¿Sería una superficie, un lugar encerrado o un lugar específico? Un lugar, no, lugar específico, no. ¿Superficie, cerrado o lugar específico? Un lugar específico. Ajá, pero tenemos el número de la casa aquí. Ah, no, sería on. On, on, correct. Perdón. Sería on. On Delgado Street. Very good. Welcome, Adriana. Ya vine, tío. Thank you. Welcome. And, ¿quién está con celular ahora? Iris. Ah, ok. Muy bien, Iris. Ok. Well, let's continue. Voy a dar unos minutitos antes de pasar la asistencia, ¿ok? Y pues, bienvenidos a todos. Edwin, ¿cómo me oye ahora? ¿Se oye bien? Excelente, teacher. Excelentoso, diga, excelentoso. Yes. Y hoy me bañé, me veo bien. O me veo pausado. Le cayó la lluvia, teacher. Sí. Le cayó bien el baño, teacher. Se ve bien, ya no sé ni qué. La mojada, ahora que fui al colegio atrás mismo, me cayó una mojada, así que. Ah, pues sí, le cayó excelentoso. Excelentoso. Ya estamos preparados para los tamales, Iris. Ya, para las pupusas ya, también. Ya está todo, ¿va? Ya nos va a enseñar la foto Edwin de las pupusas que le envió. Vaya. Ah, está bien, ok. So let's continue. Mario, help me, please. They work in, on, or at the 10th floor? At the 10th floor, teacher. Ok, let's think about it, right? ¿Qué es el piso, floor? ¿Es una superficie? ¿Es un una superficie? ¿O es un lugar encerrado? Un lugar encerrado, tal vez. Ah, pero si fuera un lugar encerrado sería un cuarto, ¿verdad? Pero estamos hablando del piso. Entonces es una superficie, teacher. Okay. Sería in. No. On. On, very good. On, right? Todo okay. Lo que sea superficie, surface on. El piso, la pared, el techo, pero el techo de abajo, ¿no? La calle, la avenida, etc. La acera, the sidewalk, you know. On, todo lo que sea superficie, okay? Good, thank you, Mario. Edwin, please help me. Number three. 18. Queda en el número 18 de la calle Juan Pablo II. No puede molestar. Sería in, teacher. In. No puede. Yes. Ok, ¿es un lugar encerrado, es un lugar específico o es una superficie? El número 18, bueno, vamos a cambiar este número por cualquier connotación. El número 19 es el número de la casa, ¿sí? El 18. El número de la casa, ajá. Entonces, ¿es un lugar específico, un lugar encerrado o una superficie? Es un lugar específico. Es un lugar específico. Entonces, in, on, or at. Sería at. Ah. Excelentoso. Very good. Now, thank you, Edwin. Now, Iris, please. Oscar studies French. Bueno, también inglés corporativo también enseña en francés, ¿verdad? Entonces,
Oscar study French in, at, or on inglés corporativo. In. Bueno, le voy a decir algo. Puede ser ambos. Pero aquí me parece más apropiado in, ¿verdad? In. Pero si usted dice, no, teacher, yo quiero poner at, está bien. No problem, right? Ambos son correctos en este contexto. ¿Sí? No cambia. No cambia el contexto. ¿Sí? Uh-huh. Ambos son correctos. Very good. Romeo, welcome, Romeo. Mr. Flores works in the hospital or at the hospital, Romeo? In the hospital. In the hospital. Pero el igual que inglés corporativo, también podemos poner at. Ambos son correctos. ¿Sí? ¿Ok? Ambos son correctos. Very good. Now, chamba, please, number six. Miss Anderson's office is in on or at? Chamba? On the fifth floor. On the fifth floor. Very good. And to finish, Carmen. Hello, Carmen. Welcome. Hello, teacher. Oh, I veo que está bien preparada con sus audífonos. Nice. Excelentoso. Okay, Carmen, help me, please. Silvia's sister works, la hermana de Silvia, trabaja en la casa número 5, en el edificio 5 de la Main Street. Carmen, sería in, on, or at? What do you think? Es específico. At. At, correct. Viene bien afilada, Carmen. Congratulations. Very good. So repeat after me, everybody. His house is on Delgado Street. They work on the 10th floor. It's at 19 Juan Pablo Street. Oscar studies French in inglés corporativo. Oscar studies French at inglés corporativo. Mr. Flores works in the hospital. Mr. Flores works at the hospital. Miss Anderson's office is on the fifth floor. Fifth floor. En el quinto piso, right? Fifth floor. Good. Number seven. Repeat after me, please. Sylvia's sister works at 5 Main Street. Okay, let's check pronunciation. Marcela, please. Only you. 1, 2, and 3. Marcela, repeat. I mean, read for the class. Okay. His house is on Delgado Street. Number 2, they work on the 10th floor. Number 3, eat at 19 uh-huh. Juan Pablo Street. Thank you very much. Janice, number 4, 5, 6, and 7. Number 4. Oscar studies French in inglés corporativo. Mr. Flores works in the hospital. Mr. Anderson's office is on the fifth floor. Sylvia's sister works on 5 Main Street. Main Street. Main Street. Okay. Hemos mejorado mucho la pronunciación. Janice, congratulations. Nice. Thank okay, you. Now, it's time to take the attendance, please. Oh, here. Give me a second. Give me a second, please. Que no encontraba la asistencia, permítanme. Por aquí me la traen. Okay. Thank you, Dudley. Thank you. Okay. En el suelo la tenía guardada, teacher. No.
I have a special compartment, right? Tengo un compartimiento especial, no lo ven ahí, pero es de lujo, de madera, de pino, ahí, ahí guardo todo. No es un banquito. Aquí tengo todo mi banquito, pero que es de los chiquitos, entonces por eso tengo que agacharme. Aquí está. Yes. Ahí tengo espacio para los tamales que me va a enviar Iris también. Ok. Alejandra. Adriana. Present. Ok. Brandon. Present, teacher. Welcome, Brandon. Chamba. Mr. Pineda Luna. Present, teacher. Ok. Carmen. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Iris. Present, teacher. Jenis. Present, teacher. Dimas. Dimas. Jose Mario. Juan. Mario. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Good, thank you. Ya funcionó el micrófono, ¿verdad, Marlene? Qué bueno. Nilton. Sí. Ah, present. Good, thank you. Ya la escuchamos bien, Marlene. No problem. Rodrigo. Mr. Miranda Rivera. Ok. Romeo. Present. Sara. Esmeralda. Marcela. Present. Okidoki. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Now, let's continue, right? Let's continue. There is, there are, right? So we use there is for singular. There is for singular, right? And there are is for plural. For example, there is a dinosaur in this class. There is a dinosaur, right? Singular. Plural. There are two dinosaurs in this class. Okay, there are in plural. There is for singular, there are is for plural, right? Here we have one example. There is an ATM across, just one ATM, right? There is a recruitment center, it's only one center. There is no clothing factory, una sola fábrica. There is no clothing factories, singular. Negative, affirmative, or question is singular, there is. There are in plural, there are a lot of companies. There are a lot of buses in San Salvador. There are a lot of cars in San Salvador. Oof, a lot of cars, a bunch of cars, yes. Okay, welcome, Juan. Give me a second, Juan Ezequiel. Okay, thank you. There are some supermarkets. There are no hospitals. Mm-hmm. There are no hospitals. So, there is, there are. In Spanish, hay. Hay un cajero, hay muchas compañías. Singular and plural, right? Okay, now, let's practice. Let's do it. Y vamos a comenzar de abajo hacia arriba, right? So, Marcela, please complete this question in short answer using there is, there are, right? Here, we have a question. Remember, in question, instead of say there is there. Instead of say there are there. We change the order, right? When we make questions. So, Marcela, please. There is ¿Qué es eso?
There is. Is there. Is there. Ah, okay. Is there an elevator? Okay? An elevator? Elevator, in the building. Building. In the building? No. Building. No. no. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No. Solo dije por decirlo. Remember is, there is, there are, right? There isn't, there aren't. So there, no. There isn't. There isn't. My goodness. Thank you, Marcela. Nice. Congratulations. Okay. Next one, please. Sara. No, Sara no ha venido todavía. Romeo, please. Number two, Romeo. Some windows. It's a question, Romeo. It's a question. There are the bathroom. Are there? Excelentoso. Are there? Are there some? In the bathroom. No, no, no. But look at this. Are there some windows? Are there some windows? In the bathroom. In the bathroom? Yes, permítame, voy a hacer espacio aquí. Ahí está. Are there some windows in the bathrooms? Yes. Yes, there aren't. Yes, there are, or yes, there aren't, Romeo? There aren't. But aren't is negative. Yes, there aren't. Okay, wait, Romeo. There are is affirmative. There aren't is negative. No, there are. There are, okay. Like this, Romeo, there are? There are. Okay. Congratulations, right? Thank you very much. Now, please, next one. Nilton. Tell me, Nilton, number three. Is there? Is there? A lot. Nilton. Desks. Singular desk. Or plural? It's plural. So is there or are there? Are there. Okay. Are there, right? Are there. Are there? A lot. A lot, quiere decir bastante, un puño, como decimos los salvadoreños. There are a lot. Large desks. Of large desks. In the office. Algo así como hay escritorio, hay un montón de escritorios grandes en la oficina. Sorry. No. There isn't, Nilton. Are there? There aren't. Very good. No, there aren't. Okie dokie. Thank you, Nilton. Now, please, Marlene, number four, please. Is there?
cafeteria. A cafeteria? Near the your factory? Yes. Yes, there is. Yes, there is. Marlene, can we make contraction here? Yes, there's? Sí. Yes or no? Yes. Mm. Yes. No lo sé, Rick. Con respuesta, no. No, right? With short answer, no. Cuando hagamos respuestas cortas, no se usa contracción. No contraction, right? Understand? Ahora, si ya usamos otro, por ejemplo, there is a car, hay un carro. Entonces aquí sí podríamos contractar, ¿verdad? Porque hay respuesta larga. There's a car, ¿ok? Pero mientras tanto, no, no contractions. Thank you, Marlene. This is for you. Thank you. Welcome, Dimas. Welcome, welcome. Give me a second. José Dimas Barrera. Okay, here. Okay. Let's continue, right? Number five, right? Who's next? Mario, Mr. Ruiz Mendez. Please. Are there a second floor? Okay. A second is singular or plural, Mario? Plural, son dos. Segundo. Mm. ¿Cuántos segundos pisos hay en un edificio? Mire, Mario, esa es como la pregunta, yes. Mario. Esa ¿sí? es como la pregunta tramposa de cuántos meses tienen 28 días en el año. Ah, ok, entiendo. ¿Cuántos entonces, meses hay que tienen 28 solo uno. Días? No. Ah, no, todos, perdón. Todos. Ah, pues algo así es aquí, ¿verdad? ¿Cuántos segundos pisos hay en un edificio? Ah. Entonces sería, is a second floor. Excelentoso, is there a second floor? Is there a second floor? Oops. A second floor. No, there isn't. No, there isn't. My goodness. Thank you. No, there isn't. Aquí sí podemos usar contracción. No, there isn't, right? Porque es negativo. Thank you, Mario. Very good. Now, then after Mario, Juan, please. Can you help me, Juan? Okay. Number six. ¿Lo alcanza a ver, Juan? O... lo alcanzo a ver. Ah, va. Es que como está bien abajo aquí. Lo pongo okay. así para escribir, ¿verdad? Porque de la otra forma no me deja escribir. Okay, now. Some gardens. Yeah. Gardens. Some garden. Sería, are there? Are there. Ajá. Uh-huh. In your company. Are there some? Some, ah, okay. Some? Some. Garden, right? Some garden. Some garden. Are there some gardens garden. In your company? Okay. Yes. Yes, there are. There are, right? Yes, there are. That's it. Now, thank you, Juan. Dimas, I need you make conversation one with Jenny's. Conversation one with Jenny's. Dimas, the question, Jenny's the answer, right? Here we go. One, two, three, action. Is there an elevator in the building? No, there is not. Oh, no, there isn't. Okie dokie. Number two. Edwin and Carmen, please. Edwin A, Carmen B. Are there some windows in the bathroom? Carmen. Miss Galvez, ¿está por ahí, Carmen? Bueno, creo que tienen problemas. Bueno, entonces seguiríamos con Chamba, please. Chamba, answer the question, please, number two. Okay. Yes. Edwin, repeat the question. Okay, okay.
Are there some windows in the bathroom? Yes, there are. Okie dokie, number three, please. Brandon and Adriana. Brandon A, Adriana B. La tres, ¿verdad? Number three, yes. Are these allowed or larger desks in the office? Like a question. Like a question, please. Like, are there a lot of large desks in the office? You know? Understand? Okay, come on, repeat. No escucho por el agua. ¿Está lloviendo por ahí? Yes. Ah, okay. Are there a lot of larger desks in the office? In the office? In the office. Ajá, Adriana. Solo leo la respuesta. Yeah, please, only the answer, yes. No, there aren't. No, there aren't. Thank you. Thank you very much. Jose Mario, welcome. Welcome to the class. Welcome to the party. To the class. Okay. Number four, please. Number four. Alejandra, ¿ya está con nosotros, Alejandra? No, okay. So let's start with Marcela again, right? Marcela, you and Romeo again, please. Letter A. Okay. Is there cafeteria? A cafeteria? Is there a cafeteria near your factory? Okay. Van a disculpar un momento que ya nos pasamos tres minutos de lo de la encuesta. Así que voy a interrumpir la clase y nos vamos a ir a la encuesta. Permítame, solo quiero... Okay. Solo quiero mandar acá... Va, muy bien. Voy a dejar de compartir acá y nos vamos a compartir lo de la encuesta, ¿sí? Permítanme un segundo. Va, muy bien. Para comenzar, la primera instrucción es la siguiente. Regálame un segundito, ¿sí? Ok, gracias por la información. Gracias por la información. Por aquí están compartiendo el enlace por si tienen algún problema. Solo le dan clic en el chat y ya ingresan a su enlace, ¿verdad? Ok. Vamos a dar inicio a la encuesta de satisfacción, la cual es un requisito principal por INSAFOR para que cada participante pueda tener aprobado el curso. Es decir, que tenemos que hacer estas encuestas para que ustedes estén aptos para el siguiente curso. Con el link, cuando le den link, por favor, todos, vamos a darle link ahorita y les tiene que aparecer toda su información, ¿sí? Teacher. Sí, dígame. Where is the encuesta? En el chat. Ahí hay un link. Thank you. Abra el chat, ahí está el link. Entiendo que también recibieron un correo cada uno de ustedes, ¿verdad? Y ahí tiene que estar su información personal, ¿sí? Entonces no vamos a salir del... Iris, entiendo que usted ya la realizó, Iris. Sí. Vaya, entonces usted me espera un ratito ahí. Usted solo observe. Bueno. Sí, observe. No es esta. ¿Y ya la hizo, Marcela? No sé. Me metí el link incorrecto. Es que no me aparece igual que la pantalla. Bueno, entonces si no le aparece, vaya a su correo personal.
y ingrese ahí, y ahí tiene que haberle llegado un mensaje de inglés corporativo. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Katherine. Creo que Marcela, creo que era, ¿verdad? Sí, estaba mostrando, sí era la encuesta, únicamente que el teacher está compartiendo la información del correo. Sí, correcto. Entonces voy a, esta sería la encuesta, sí. Marcela, ¿así le aparece a usted? Sí, teacher, sí, esa es. Vaya, correcto. Entonces ahí estamos bien. Sigamos entonces. Gracias, Katherine. Ok, sigamos entonces. Ahí estamos. Regálenme un segundito. Vaya, muy bien, Yanis. Esta es la que le sale, ¿verdad, Yanis? ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Sí, teacher, esa hojita me sale. Vaya, muy bien. Pero tienen que tener en su correo personal la información para ir pegando y copiando, ¿sí? Para comenzar, hay una orden de inicio, que son varios números. Entonces, lo que van a hacer ustedes, yo aquí lo estoy haciendo para que lo vean. Este es el correo modelo que me han enviado a mí. Le doy encerrar, luego le doy copiar, y me voy nuevamente a la encuesta, ¿sí? Y aquí le damos pegar, ¿sí? Es decir, que necesito que todos tengan tanto la encuesta de satisfacción como su correo personal abierto para que estén copy-pegue, ¿sí? Vale, o sea, teacher, que... Ajá, dígame. O sea, teacher, que eso que está ahí, que dice detalles del curso, eso es lo que vamos a pegar aquí en la encuesta. Sí, correcto. Es correcto, okay. Los detalles del curso, sí. Vaya, los que hicieron ya la encuesta, ¿verdad? Teníamos que haberlo hecho juntos, pero los que ya hicieron la encuesta tenían que hacer una captura de pantalla, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Déjenme ver. José Mario me dice que ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una captura de pantalla, José Mario, de la encuesta ya realizada. Sí, recuerdo. Así la mandé yo, teacher, al chat. Eso no lo hice, la captura de pantalla no lo hice. Bueno, entonces ya vamos a ver cómo nos auxilian. Si no la vuelvo a hacer, yo creo que no habrá problema si la vuelvo a hacer. Sí, se puede volver a hacer porque yo la hice dos veces. La hizo dos veces. Se tenía que hacer una sola vez, ¿verdad? Pero bien. Pero igual la recibe porque me dio enviar y hice la captura y la mandé al chat. Bueno, está bien. Ahí está, ahí aparece solo la suya, Iris. José Manuel, entonces si quiere hagámoslas juntos, ¿sí? Vaya. Y luego voy con Adriana. ¿No le aparece el correo personal, Adriana? Es el correo que dimos, ¿verdad? El del trabajo. Sí, sí, porque correcto. El personal no lo he dado. Y, no, bueno. Y arriesgué eso. En el donde ha estado recibiendo, Adriana, en donde usted ha estado recibiendo toda la información de inglés corporativo. Ahí Ajá. tiene que estar. Ahí tiene que estar el correo. Está. No aparece. ¿Y en qué fecha lo enviaron? No tengo ese dato. Es que a mí ese correo me llegan un montón de correos de los papás, ¿verdad? Entonces, sí. Y aquí estoy para revisar y yo no veo ese correo. Bueno. Lo compartí en la barra de buscar, escribe encuesta, compañera. Ahí lo voy a encontrar rápido. Escribe encuesta, Adriana, y ahí va a llegar. El 17 va. 17. Pues sábado. Sábado, sí, correcto. Pues sí, aquí está, cierto. Ya me fui hasta abajo. Bueno, sigamos. Dimas, ¿tenía una pregunta, Dimas? Sí, teacher, pero ya resolví. Ya resolvió. Bueno, gracias. Entonces, gracias. ¿Todos estamos bien? Ahora sigamos, entonces. Van a poner su nombre completo. Igual, si quieren, dele copy-paste, porque ahí aparece su nombre completo, que es el mismo nombre que ustedes han dado para inglés corporativo, ¿sí? O si no, digítenlo. Para mí me hace más fácil solo copy-paste, ¿verdad?
Vamos a la par todos. Me dicen cuando ya lo hayan hecho, ¿sí? Vaya, ahora vamos al correo electrónico. Es el mismo que ustedes tienen contacto con Inglés Corporativo. No voy a ponerme otro, sino ahí mismo está. Solo copy y pegue. Copy y pegue, ¿sí? Por aquí aparece el correo, ¿sí? Entonces ustedes le van a dar copiar y pegar, ¿ok? ¿Vamos todos a la par? Vaya. El número de su celular, el mismo celular con el que ustedes tienen contacto con Inglés Corporativo, ¿sí? Ahí les aparece en el correo. Para no estar escribiendo, si quieren, copy, pegue, copy, pegue. Vaya, vamos por el número 4. ¿Todos vamos por el número 4? ¿Vamos bien todos? Si alguien tiene problema, me avisa. Sigamos. Ahora, sexo femenino o masculino. Clic. Luego vamos al departamento de pertenencia y aquí buscamos, ¿ve? En el caso de Dimas sería Cuscatlán, ¿verdad, Dimas? Cabañas. Cabañas, perdón. Perdón por error de geografía, ¿verdad? Estamos mal ahí. Cabañas, correcto. Cabecera departamental es Sensuntepeque. Sensuntepeque. Entonces ahí busquen su departamento, le dan clic y ya está. Luego el municipio. En el caso de Dimas sería Sensuntepeque. Ahí sí, ¿verdad, Dimas? Sí. Bien. Sí, ahí sí. Vaya, el municipio. Me lo escriben ahí, ¿sí? En mi caso, mi municipio es mexicano, ¿verdad? Vaya, vamos por la número 7. ¿Todos vamos al mismo ritmo? ¿O alguien se me quedó? Teacher, una pregunta. Dígame. Con la pregunta número 1, creo que ingresé un poco tarde a la clase y no sé qué número colocar. No sé si puede guiarme, por favor. Estamos con, perdón, que no le reconozco la voz, Alejandra. Sara. Sara, ¿qué tal, Sara? Le voy a poner asistencia, no la veo. Vaya, en su correo le enviaron, en Inglés Corporativo le envió un correo donde dice encuesta. ¿Abra su correo, Sara? Ahorita. Vaya, ahí le van a aparecer, Sara, los detalles. Ah, la que dice orden de inicio número 2863. Correcto, entonces ahí usted le va a dar, va a encerrarlo, mire, así como estoy haciendo yo. Perdón, aquí me está dando, ahí estamos. Lo encierra, le da copiar, se va a la encuesta de satisfacción, ¿sí? Y ahí le da pegar, tal y como está, mire. Ok, comprendo. Muchísimas gracias. Vaya, vamos a seguir, la vamos a esperar porque necesito que todos estemos en la misma sintonía. Ok, ahorita lo hago. Me va diciendo, Sara. Dígame ya. ¿Ya, Sara? Sí. Vale. Ya, muchísimas gracias. Bueno, sigamos, porque solo con usted me he quedado atrás. Nombre completo, también dele copy pegue, si quiere, para hacerlo más rápido. Su nombre completo. Sí, eso ya lo tenía, solamente la pregunta 1. La 1. Entonces, sigamos entonces por el municipio, ¿verdad? Ya puso, sí. Vaya, entonces ahora vamos a la empresa donde trabajan. Por favor, igual démele copy pegue, porque en su empresa tiene una razón social. Y a veces cambia. Ustedes pueden llamarle a la empresa, no sé, César, por ejemplo, pero el nombre social es César del Salvador, no sé, por decir algo, ¿verdad? Entonces, tal y como está en su correo, perdón, copy pegue, por favor. ¿Estamos? Vaya, si alguien se me queda, me avisa. Ahora vamos al nombre del proveedor, ¿verdad? Que es Inglés Corporativo, pero aquí dentro de
del proveedor aparece inglés corporativo, Regal International SADCD. Ahí me le dan clic. ¿Sí? Inglés corporativo, Regal International. Este es el nombre del proveedor. ¿Seguimos con la 10? Vaya. En la 10 me van a poner el nombre del curso tal y como está. Tal y como aparece ahí el nombre del curso. ¿Ve? Inglés principiante módulo 1. Exactamente así. No me lo van a poner básico 1. No, no, no. Me van a poner el nombre del curso. Copy y pegue, sin complicarse. Copy y pegue. Muy bien. ¿Cómo era, teacher? ¿Cómo era esa? Perdón. Es igual, copy y pegue. Se va a su correo y ahí dice nombre del curso, inglés principiante. ¿Ves? Solo le da. Sí, es que yo no puedo copiar y pegar. Es que yo lo estoy haciendo en el celular y si me salgo, me borra toda la red, todo lo que he procesado. Ah. No puede abrir dos pantallas. Es Android, es suyo. No puedo abrir dos pantallas. No se puede. Ay, híjole, bueno. ¿Y con el orden de inicio cómo hizo, Brandon? Bueno. ¿Copió todos los números? Sí, lo de ahí sí me salí, pero ya había respondido una pregunta. El abajo de esa, la primera. Vaya, y como está me fácil, lo borró. Se lo voy a dictar. Dice, con mayúscula todo. Inglés, tilde en la E. Principiante, módulo 1, módulo lleva tilde. Teacher, yo digo que para que no se le cierre al compañero debe abrir otra pestaña, digo yo. Ajá, sí, es que por eso me extraña que se le cierre, dice Bran. Ajá, que abra, digamos, en el mensaje que le mandaron en WhatsApp, que abra ahí. Sí, que... porque bueno, en mi celular yo puedo hacer eso, puedo estar con dos pantallas a la vez, no sé. Por eso le preguntaba a Brandon si su celular es Android, ¿por qué? Sí, yo dos pantallas tengo abiertas, pero para tenerlo así tuve que abrir este de WhatsApp el mensaje que me mandaron de inglés corporativo. Es que el detalle que yo en el del WhatsApp no lo encontré, entonces solo tengo abierto el correo. Ah, vaya, y el correo tiene dos. Pero en el link que le enviaron al correo, ahí dele clic. Y ahí le sale abrir en el navegador para que le abra la otra pestaña. Y le abra otra pestaña, Brandon. Uh-huh. O también aquí lo envió, Catherine lo envió al chat. Ahí está en el chat. El link. Bueno, pero lo importante es que la orden de inicio, que es lo más complicado, esté exactamente, ¿verdad, Brandon? Ya te dije. Vaya, pero inglés principiante, módulo 1. Inglés lleva tilde, módulo lleva tilde, ¿sí? Vale. Sigamos con la encuesta. Ahora, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí es su opinión personal, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Sí? Vaya, aquí no van a valorar la compañía, ¿sí? Aquí solo van a que les sirve internet, no. Aquí simplemente van a dar su opinión, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Si a usted le parece la respuesta, pues ahí. Le da excelentoso. Aquí. Ah, no. Esa opción no aparece aquí. Muy bien. Sigamos. Teacher, no, me quedé en la 10 todavía. ¿En la 10? Vale. Sí, inglés principiante. Ah, así mire, no. ¿Dónde lleva la tilde, me dijo? En inglés. Va, se lo voy a copiar aquí, permítame. Yo se lo voy a copiar para que lo vea. Se lo voy a copiar exactamente como está aquí. Creo que no es necesario las comillas. Permítame que no me sale. Tenemos que aprender a usar este mouse. Copiar y pegar aquí. Vaya, solo el 1 me quedó fuera. Así, mire. Inglés principiante módulo 1. Así tiene que estar exactamente, Brandon. Romeo, soy teacher. Romeo.
Romeo. Ah, perdón, no era Brandon. No, no, teacher, Romeo. Ah, perdón. Perdón. Entonces, Romeo. Ya decía yo, porque ¿dónde estás que no te veo? Diego. Ok, inglés principiante, módulo 1. Así como está, miren. Sí, ya está. Vale. Ya está. Ah, muy bien. Y aquí su opinión personal. Muy bien. ¿En qué fecha inició el curso? Ahí mismo le aparece la fecha. Es el 22 de agosto, ¿verdad? Vámonos en el calendario. Estamos en septiembre, nos vamos a agosto. Y aquí está, miren, 22 de agosto. Es la fecha. Porque no da para pegar. ¿Perdón? Ese no da para pegar, yo estaba de luchar ahí. No le da la opción de copy-pegue. No, tiene que poner la fecha de un solo. Ahí tiene que poner. Entonces hice el calendario. Es más fácil, ¿verdad? Sí, porque no me dejó pegar. Ah, pues entonces solo el calendario. Váyase aquí, váyase a agosto y dele 22. Y ya. Ya está. 22 de agosto, ¿ve? En la 13 es la fecha de ahora. Hoy estamos 20 de septiembre. Y ahí está, solo le dan clic, ¿verdad? ¿Estamos? Bye. 20 del 9 finaliza, ¿verdad? 20 del 9, o sea, ahora, la fecha de ahora. Hoy terminamos, ¿sí? Ok. Lo que me deben todavía de la plataforma, hoy me la termino, por favor, porque... ¿Verdad? Vaya. Luego, ¿cuál es su nivel de... Quiero, por favor, en este punto nos detengamos un poquito, ¿sí? Van a marcar solo una opción, obviamente, ¿verdad? Satisfecho o insatisfecho, pero quiero aclararles algo aquí en este punto, ¿verdad? Primero, esto no se refiere a cómo usted se siente personalmente sobre su cumplimiento dentro del curso. Tampoco sobre el manual o situaciones como la cámara encendida, que tenían su nombre, o tal vez algún compañero que no le cayó bien, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Tampoco con el internet, que usted no está satisfecho con el internet. No tiene nada que ver con eso. Esto se refiere, óigame bien, única y exclusivamente a la clase pedagógica impartida. ¿Ok? Y cómo el equipo administrativo lo ha apoyado a cada uno de ustedes, ¿sí? Pero si ustedes le dan insatisfecho, por ejemplo, inglés corporativo tiene entendido entonces que usted ya no seguiría en el nivel 2, ¿verdad? ¿Entendimos el punto? Muy bien, entonces se refiere al rendimiento académico, en este caso de su profesor, ¿verdad? Y a la ayuda que los compañeros de inglés corporativo les han dado en el aspecto técnico, ¿verdad? Muy bien. Y aquí pueden mencionar otros cursos de su interés, no sé, Excel. Mecánica automotriz, puse yo, teacher. Bueno. Está bien, mecánica automotriz, me parece bien. Me avisa porque está teniendo unos problemas en el carro ahorita. Que... Ahí creo que va a sobrar tuerca. Ah, bueno. Ok. Y aquí comentarios. Ya aquí es personal, ¿verdad? Es una opción. Muy bien. ¿Todo lo terminamos? Ese comentario, cualquier comentario puede poner. Sí, claro, ahí puede poner lo que a usted le parece, ¿verdad? Sí. No funciona el Inter. No le funciona. Su cámara, teacher, su cámara. Ah, perdón, gracias. Teacher, una pregunta. Dígame. El detalle es que yo lo estoy haciendo desde el celular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el táctil no me sirve. Le di a enviar y todo y decía que ya estaba puesta la encuesta, pero se me presionó el bendito teléfono
en otras preguntas, entonces se me regresó a la encuesta en blanco. Mi pregunta es, ¿ya se grabó la encuesta o tengo que volverla a hacer? Vaya, el problema es el siguiente, que usted tiene que tomar una captura. Ay, no del, puede ser. De lo que ya envió, entonces sí, tiene que hacerlo otra vez. No, en serio. Lo siento. Ay, chica. Es que es un requisito de INSAFOR, ¿verdad? Si usted se fija, miren, sí. INSAFOR. Sí, tiene razón. No, la verdad que se me fue la onda. Es que tengo este niño que te pulga. Entonces me Muy bien, pero, bueno, pero ya vio los pasos. Entonces lo voy a hacer ahorita otra vez. Está bien, le voy a dar tiempo. Tómese su okay. tiempo. Estamos okay. hablando con Marcela, ¿verdad? Sí. Sí, va, muy bien, Marcela. Ya ves, ya la reconozco. Que no le veo la cámara aquí. A Romeo. Con Romeo me confundí. Es que ya lo tengo. Es que la apagué porque lo tengo aquí encima. Por eso. Ah, bueno. Entonces, ¿estamos listos ya? ¿Terminamos todos? Vale. Entonces le vamos a dar enviar. Cuando, Adriana, óigame bien. Cuando ya le dé enviar, le va a aparecer un cuadro donde dice que ya envió la encuesta. A ese hay que tomarle la captura y me lo van a mandar al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Por favor, con su nombre completo. ¿Sí? Le dan captura de pantalla y me lo envían al WhatsApp con su nombre completo. Nombre completito. Yo creo que mitad de nombre puse, teacher. Bueno, no me va a poner el Samsung ahí. Iris. No, todo el nombre es. No, solo puse, creo que puse Iris Alvarado, nada más. Le vamos a poner una plana entonces. Vaya, voy a revisar ahorita. ¿Dónde lo vamos a mandar? Al grupo de WhatsApp. Vaya, recibí el de Salvador. Otra captura me mandó. Salvador, Chamba, ¿pudo ingresar? Yes, teacher, yes. Ah, vaya, es que aquí me mandó otras cosas. Pero ya lo logró, ¿verdad? Entonces, sí, solo el de Sara. Como a las 7:50, teacher. Ah, bueno. Vaya, el de Sara ya lo tengo. Gracias, dice. Muy bien. Ahora sí, ya leí el suyo, Chamba. Muy bien. Luego el de Jenis. El de Adriana. Muy bien, Adriana. Muy bien. El de Mario también, ¿verdad? El de Dimas. El de Nilton. El de Carmen. Edwin. Brandon. José Mario. Juan. Va, muy bien. Entonces, Marcela, tome su tiempo ahí. Ah, también el de Marlene. Thank you, Marlene. Sí, ahorita, ya casi terminé. Bueno, no tome su tiempo. No. Es que esta parte es importantísima, Marcela. Vaya, entonces entiendo. Alejandra está con nosotros, Alejandra. Es que no veo aquí. Sí, quizá no se conectó ahora, Alejandra. Solo me faltaría el de ella y pues Esmeralda que ya no participó en el grupo, ¿verdad? Quiero ver. ¿Rodrigo? ¿Está con nosotros Rodrigo? Sí. Sí, Rodrigo. Ya me lo envió, Rodrigo. No, ya se lo mando. Vale, pero si tiene algún problema me avisa. Bueno. Tranquilo, no tome su tiempo, no se preocupe. Que este requisito es bien importante. Entonces solo entiendo que Alejandra. Solo me regalan un segundito que voy a mandarle un mensaje a Alejandra.
teléfono, a ver. Bueno, no la encuentro en el grupo. Es que a mí no me aparecen los nombres. Bueno, después voy a averiguar cuál es el número de Alejandra. Permítanme. Aquí está el de Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Thank you very much. Bueno, entonces prácticamente solo el de Alejandra me haría falta, nada más. De ahí todos estamos ya. ¿Ok? Thank you. ¿Hay alguna pregunta extra para seguir con la clase? ¿No hay preguntas extras? Muy bien. Entonces seguimos con la clase. Recuérdense que hoy nos vamos a quedar todos, ¿verdad? Hoy nos vamos a desvelar hasta las 10 y 10. ¿Ok? Preparen su almohadita ahí. Vaya, vamos a compartir con la presentación de PowerPoint. Aquí estamos, ¿verdad? Una pregunta, ¿a ustedes les sale el número de Alejandra identificado en el grupo? Ya la estuve. Eso estaba viendo yo ahorita, teacher, pero no aparece. No aparece, a mí. ¿El caracolito de quién es? Quiero ver. Ah, Edwin. Ok. No, el de Edwin creo que es el caracolito. Una vida perezosa, teacher. Ah, vaya, le entendí. Muy bien. Y me aparece Filipenses. Bien bonito. Esto sí no lo había, se me había ocurrido a mí poner un texto. RL. ¿Quién es RL? Creo que es Carmen, ¿verdad? Si no, no me parece. No la identifico. Bueno, más noche, cuando termine la clase, voy a ver si le envío un mensaje. Ok, sigamos entonces, chicos. Nos quedamos con... Me ayudan, por favor. Jenis, me parece, ¿verdad? Jenis. Hello. Hello, Jenis. ¿Con usted nos quedamos, Jenis? No. No. Fue el número uno, la verdad. Era con Carmen entonces, ¿verdad? Bueno, entonces hagámoslo nuevamente. Iris, please. Iris and Jenis, please. Vamos a comenzar con la 4, ¿sí? No me acuerdo con quién me quedé, pero vamos a seguir con esto. Number 4. So, Iris, your letter A. And Jenis, your letter B. Number 4. Ok, Jenis, is there a cafeteria near your factory? Yes, there is. Thank you very much. Now, Dimas, please, and Jose Mario. Number 5, please. Dimas, your A, Jose Mario, B. Okay. Is there a second floor? No, there isn't. Thank you, Jose Mario. Thank you very much. Number 6, please. Juan and Mario. Okay. Are there some garden in your company? Mario? Mr. Ruiz Méndez. Bueno, entonces Nilton nos va a ayudar. Nilton. Letter B, Nilton. Hello. Hola. Ok, Nilton. Hey. Ok, repeat the question. Juan, repeat the question. Okay. Are there some gardens in your company? Nilton?
Yes, there are. Very good. Very good. Thank you very much, right? Now let's continue. The next topic is adjectives. Adjectives are before nouns. Look, comfortable rooms. Comfortable is the adjective, room is the noun. Huge, enormous, big, gigantic, parking lot, right? Parking lot. I was watching a video today of a factory in Germany. The name of the factory is Volkswagen, right? Volkswagen. And they have a big, huge parking lot, right? For thousands and tons, thousands of vehicles. So huge is the adjective, parking lot is the noun. Nice, nice is the adjective, place is the noun. Illuminated, illuminated is the adjective, training is the noun, right? Then negative, narrow, estrecho, narrow reception area, right? Small office, small is an adjective in this context is negative, right? Disgusting, yeah, disgusting kitchen, right? One example is Real Madrid, right? Disgusting, you know, bad, right? Disgusting. Then smelly. Smelly is, oof, smelly living room, you know? Living room is the noun, smelly is the adjective. So here we have some positive adjectives and negative adjectives. Please repeat after me. Comfortable, huge, nice, illuminated, narrow, small, disgusting, smelly. Okay? Now let's go to the exercise, right? Here we have some mistakes, some errors. So we are going to correct the error, right? Marlene, help me, Marlene. Number one, her blouse is tight very. What is the error? What is the mistake? ¿Cuál es el error en esa oración, Marlene? Her is blues team berry. Okay, let's start. What is the added? What is the noun? Sorry, ¿cuál es el nombre? ¿O de blues. Qué estamos hablando? Ajá. Blues. Blouse. Her blouse. Blouse. Her blouse. Muy bien. Permítame, vamos a darle otro colorcito aquí para distinguirlo. Sorry. Her blouse, ¿ok? Ahí estamos con el nombre. Habíamos dicho que con los adjetivos van todos antes del nombre, a excepción si nosotros usamos el verbo to be. Si usamos el verbo to be, vamos a poner primero el nombre, después el verbo to be, y después el adjetivo, ¿ok? Esta oración está muy difícil, así que vamos a ver. Her blouse is very very tight, right? Tight. Quiere decir apretada, socada. Tight. Is very tight. Muy bien. Esta oración es complicada porque primero el nombre está al principio. ¿Eh? Yo les había dicho que era al final, ¿verdad? Pero esto es porque aquí estamos usando el verbo to be. ¿Sí? Además de eso, la oración tiene un intensifier. ¿Qué es un intensifier? Es una palabra que agranda más al adjetivo, ¿sí? Yo puedo decir que la blusa está socada. Her blouse is tight. Pero cuando digo her blouse is very tight, pues sí que está apretada, ¿no?
También hay otra palabra en inglés que quiere decir muy apretada también. So, so tight. Y hay otros, como por ejemplo, quite, quiere decir algo apretada, no tan apretada del todo, pero sí algo apretada. ¿Sí? Quite, ¿sí? Very good. Thank you, Marlene. Congratulations. Now, Rodrigo, please. Number two, Rodrigo. What is the mistake? What is the error? This company produces expensive products. The S, inexpensive. The S, inexpensive. Entonces solo la borramos. ¿Así? Okay. Thank you very much, Rodrigo. Simple, right? ¿Por qué? Bueno, aquí la S en produce sí se puede porque es en tercera persona. La compañía solo es una compañía, entonces produces. Está bien la S. Pero en expensive, la S no está correcta porque hay una regla en inglés que nos dice que los adjetivos no cambian. A diferencia en español que nosotros decimos productos caros, yo pluralizo tanto el nombre como el adjetivo en español, ¿verdad? Pero en inglés no. El adjetivo no acompaña el nombre en el número. Entonces siempre vamos a usar el adjetivo en una forma singular. Todo el tiempo, ¿sí? Expensive product. Thank you very much. Again. Number three. Romeo, please. Number three. We love shirts black. We love shirts black. Entonces, al revés. Vamos a copiarlo aquí. Este sí lo vamos a copiar. We love shirts blacks. ¿Así? Ok. Vámonos otra vez. Perdón que hable del español, ¿verdad? Pero aquí en este contexto es lo contrario, ¿sí? Dijimos que en español, nosotros primero decimos el nombre y después el adjetivo. Pero en inglés es lo contrario. Primero decimos el adjetivo y después el nombre. La única excepción, no sé si con esto lo confundí, pero la única excepción es cuando usamos el verbo to be. Cuando usamos el verbo to be, entonces el adjetivo va al final. Pero normalmente, repito, normalmente, como aquí, miren, voy a cambiarle este color para que ustedes lo vean. Primero está el adjetivo expensive y después está products. Ok, muy bien. Entonces, Romeo, cuando yo digo we love black shirts, ¿cuál es el nombre? ¿Y cuál es el adjetivo? ¿Cuál sería el nombre, Romeo? ¿Shirts o blacks? ¿Camisa o negro? Sería shirts. Shirt, ese es el nombre. Muy bien. Entonces, quiere decir que el adjetivo lo vamos a poner antes. ¿Verdad? ¿Sí, Romeo? Sí. Ok, muy bien. Yellow black shirts. Muy bien, pero hay un pequeño error en el adjetivo. ¿Cuál es el error en el adjetivo? ¿Cuál es el error? Vamos a ver. Excelente, José Mario, pero no me le sople ahí. No me le sople. Ya, ya dije. Ah, sí, no, la, no, la S. Vale. La S. Ah, no, así soplando no vale. Soplation. Muy bien, estamos bien. Thank you, Romeo. Thank you very much. Nuevamente, repito la regla, ¿verdad? El adjetivo no se pluraliza.
se deja así nomás. Los nombres sí. Podemos decir, por ejemplo, la camisa negra, the black shirt, o las camisas negras, pero el color, pues no. Bueno, el adjetivo, perdón, no cambia. ¿Cómo que trabajamos en equipo? Es lo que me dicen mis alumnos cuando estamos haciendo exámenes y copias. No, teacher, trabajamos en equipo. No, eso se llama en inglés cheating, hacer trampa. Now, my boss have two cars nices. Esta está más complicada todavía. Vamos a dejársela a Sara, please. Sara. My boss has two nice cars. Give me a second. Soy demasiado rápida, Sarita. My boss has two nice cars. Nice cars. Excelentoso. My boss has. Mire, aquí esta oración está más que complicada porque corregimos el verbo, corregimos la posición del adjetivo y corregimos que el adjetivo no debe llevar la S, ¿sí? Excelentoso para todos, ¿ok? Any question? ¿Hay alguna pregunta de cómo colocar los adjetivos en inglés? Antes que el nombre, antes que el nombre. O el pronombre, puede ser un pronombre. La única excepción es cuando usamos el verbo to be. En la número uno es la única excepción. Ahí sí cambiamos. Primero decimos el nombre y luego el adjetivo, ¿sí? Pero en medio debe ir el verbo to be. ¿Questions? Me gustaría saber de veras si hay preguntas, porque este tema es un poco complicado y muy, muy importante. ¿No questions? Ok. Vamos al último tema, entonces. How to use prepositions of place. Y a este respecto, recuérdense que tenemos una tarea en el manual, ¿verdad? Ya la vamos a ir a ver en el manual. No se preocupen. Y también vamos a ver la plataforma. Porque hoy tiene que estar terminado el examen final. ¿Ok? Very good. Now, preposition of place. Where is the park located? It is located among many places. Está en medio de muchos lugares. Ya dijimos ayer que among quiere decir en medio de varios. Y between quiere decir en medio de dos. ¿Ok? Between en medio de dos. Among en medio de varios. ¿Sí? Now, in front of. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. In front of es lo mismo que decir across from. Algo así como lo opuesto, pero obviamente across from es que usted viene saliendo de un lugar y va para otro. In front of quiere decir que el lugar está enfrente. Es lo mismo, ¿verdad? In front of, across from. Luego tenemos la palabra near. Que por favor no me la vayan a confundir con next to. Next to es a la par de. Y near no necesariamente tiene que estar a la par de. Puede estar, no sé, a un lado o en la esquina. O no sé, cerca, ¿verdad? Near. Okay, so where is the mall located? The mall located is located near the restaurant. Y por último tenemos la palabra en la preposición past. Where is the church? It's located past the school. So past is pasando la escuela, past the school, right? Okay, good. Any question? Questions? No question. No questions. Very good. Me fascina porque entiendo que todos entendieron el tema, ¿verdad? Aunque a veces me gusta, pero me asusta porque tal vez alguno no entendió. Vamos a ver. Dino, ¿me ayudas a preguntar aquí, por favor? Did you understand?
Yes or no? Okay. Because prepositions are very, very difficult. Yes. For me, they are very difficult. But you are excellent students. So, bye-bye. Okay, good. Now, let's go to the exercise, right? Complete each conversation. Write a question with where and use the contraction, right? Example, where is the bank? The bank is across the street. Look, right? Now, let's make the question, right? For this exercise, volunteers, raise your hand and tell me, teacher, me, okay? So the office is around the corner. The first thing we're going to do is to copy where, okay? Help me, please. Volunteers? No, only one. Where is the office? Where is the office? Where is the office? The office is around the corner, right? Al doblar la esquina. Around the corner. Good. Thank you. Number three. The bookstore. It's on the right. Uh-huh. Volunteers? Where is the bookstore? The bookstore? Where is the bookstore? Sara, right? Bookstore. Yes. Okay. Thank you, Sara. Where is the bookstore? The bookstore is on the right. Okay. Now, number four, please volunteer. Volunteers. Where is the pharmacy? Where is the pharmacy? Marlene, right? No, Carmen. Sorry, Carmen. Excuse me. No me aprendí la voz. Qué pena, ¿verdad? Qué oso. Qué oso, yes. Teacher. Questions? Teacher. Jose Mario? What is the difference, the pharmacy and drugstore? It's the same. It's the same. Okay. Because en la farmacia venden drogas, ¿no? Drogas buenas, es decir, para medicinales, ¿no? Entonces, mire, José Mario, me agrada su pregunta porque así quiero introducir este contexto que es muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta cuando aprendemos otro lenguaje. Cuando aprendemos otro lenguaje, vemos el punto de vista de otras personas, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a decir, yo tengo 54 años, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo. Pero en inglés no decimos yo tengo, decimos yo soy tantos años viejo, ¿sí? También en español nosotros estamos acostumbrados a que decir, esa señora está preñada. A nosotros no suena ofensivo. Uy, qué ofensivo, ¿verdad? Pero la verdad es que la palabra es correcta, preñado. ¿Sí? Es la palabra correcta. Y en inglés así se dice. En inglés usted dice, she's pregnant. Ella está preñada. Y nosotros en español, nos asustamos, ¿verdad? Pero es otro punto de vista, es otra forma de ver el lenguaje y expresar ideas. ¿Sí? Es que nosotros utilizamos la palabra embarazada, ¿verdad? Pero la verdad es que la palabra embarazada es peyorativa porque estamos diciendo que la mujer está emproblemada, con vergüenza, en una situación embarazosa. Eso estamos diciendo, ¿no? Cuando en realidad es un privilegio bello que tienen las mujeres, ¿verdad? De tener hijos. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, pero esa es parte del lenguaje, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la farmacia. Ellos dicen farmacia y también dicen droguería. A nosotros aquí la droguería les decimos a donde se hace la medicina, pero en inglés no, ¿verdad? Entonces, es lo bonito de aprender un segundo lenguaje, que se nos abre más la visión del mundo, ¿verdad? ¿Ok? Good.
Espero que en el siguiente nivel, pues, aprendan mucho más, ¿verdad? Hay palabras que yo a veces agarro palabras favoritas, José Mario. Por ejemplo, la palabra pronaps. Esta es una de mis favoritas, miren. Pronaps. Quiere decir tal vez. Pronaps. Y hay otra bonita ahí que me gusta, ¿verdad? El inglés. Es maravilloso el inglés. Así que, por favor, síganle con todo, ¿eh? Con la música. Yo a veces, en mis tiempos de joven, ¿verdad? En el microbús, iba escuchando las canciones. Y cuando empecé a aprender inglés, y yo iba entendiendo qué decían las canciones, me quedaba... Porque antes, en todos los microbuses ponían música en inglés. Ahora solo reggaetón, ¿verdad? En el pasado ponían las músicas en inglés y yo decía, ¡qué maravilloso esto!, ¿verdad? ¡Qué chivo entender! Se siente súper. Así es que espero que ustedes lleguen a ese nivel, oigan. Ok, thank you, Mario. Perdón por el sermón ahí, la reflexión. Now, let's go to the manual. Ahora nos vamos al manual, ¿sí? The manual. What is the manual? Ya me perdí aquí. Déjenme un segundito. Por aquí está el manual. Ok, good. Prepositions of place. Aquí estaba la tarea, ¿verdad? Among, in front of, near and past. Y aquí tenemos 4 oraciones, ¿sí? Along, atravesando o pasando, in front of, enfrente de, behind, atrás, next to, a la par de, between, que quiere decir en medio de dos, across, cruzando, past, pasando, y under, abajo, queda bajito, ¿no? Under, ¿yes? Entonces, vamos a ir al mapa en la página 39. Yes, page 39. And look at the map, please. Here's the map. The bank, the mall, the restaurant, the sport palace, the park, Arrows Company, school, church, city, and bookstore, right? City Hall. Que es la alcaldía, ¿verdad? City Hall. And Bookworm. Lo siento, Iris, esto no es Nejapa. Lo siento, es otra ciudad, sí es. Creo yo que es Soyapango. Por la avenida Roosevelt, hay una avenida Roosevelt en Soyapango. Ok, then we have the First Avenue, the Second Avenue, Barrios Street, and Roosevelt Street, right? Now let's go to the questions. Let's go to the questions. Question number one. The Sport Palace is the bank. The bank. So, along, in front of, behind, next to, between, across, or ¿cuál sería? Sorry? Vamos along, otra vez. ¿Dónde está el bank? Y the Sport Palace. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Sería? The Sport Palace is between in front of, podría ser in front of, ¿sí? In front of, o también puede ser the Sport Palace is in front of the bank, ¿sí? Podría ser. El libro me da una respuesta, dice next to, pero para mí no está next to. Teacher, veamos otra vez el mapa. The bank and the Sport Palace. El libro dice next to, pero para mí es in front of.
¿sí? In front of. Teacher. Tell me. Ahí yo me equivoqué, teacher. No, no, pero... Porque le dije between y no es between. No, no es between, ¿verdad? Sí, porque habría, tendría que tener otro lugar ahí. Y salió corriendo el banco. Ajá, sí. Ok, entonces pongamos in front of, ¿verdad? Aquí no entendemos, nosotros mandamos aquí. In front of the bank, right? Ahora el restaurant. The restaurant is First Avenue. The restaurant is First Avenue. Veamos el mapa nuevamente. Ok, ¿dónde está el restaurant? First Avenue. ¿Cuál sería entonces? Veamos, 46. The restaurant is? Alone. Alone. No. Ah, pero hay un problema aquí. Déjenme, sí, yo creo que tiene razón esa long. Quiero ver. Sí, along. A lo largo de la calle, ¿no? Porque no. Yes. Yo decía que era on, pero no está on. 46. Quiero ver si no está on. No está, ¿verdad? Entonces sería long. Along First Avenue. Ok, thank you. Enseñando al maestro. Ok, thank you. So in front of and along. Now number, es que ya me pasé a la 3. Bueno, vamos a la 2 entonces. The City Hall. Cada vez que hablamos de City Hall, a Iris se le iluminan los ojitos, ¿verdad? La alcaldía. Yes, the City Hall. Veamos, aquí está la alcaldía. The Church, Second Avenue, Bouwer, Arroz Company, The Park. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces? The City Hall is? Between. Between. Between the Church and Bouwer. Aquí sí, ¿verdad? Aunque hay unas calles de por medio, pero está en medio de lo que es el Church y el Bouwer. Veamos si es cierto. Serena. Esto está pasando. Vaya, aquí está. Ah, aquí está. Church and Book. Sí, está en medio de between. Ok. Y vamos a la última. 46. Again. Preposition of place. And here. The church and the city hall are. The in front of. And the city hall. Veamos. In front of. In front of the church and the city hall are in front of the park, right? ¿Ya habían hecho ustedes la tarea en casita? Sí, ¿verdad? Ahí veo caritas de yo no fui. Ajá, ok. Yes. So, the Sport Palace, repeat after me, please. The Sport Palace is in front of the bank. The red number two, right? The city hall is between the church and Bouwer. The restaurant is along First Avenue. The church and the city hall are in front of the park. That's it, right? Very good. Now let's go to this information. Write sentences about the places around your workplace. Use preposition of place to describe. Hay 5 lugares. Esto está un poquito largo, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Bueno, zarzaprosa, digamos, por decir algo, zarzaprosa. Alrededor de zarzaprosa hay, imagino, varios lugares, ¿verdad? Entonces, pueden poner, por ejemplo, um,
No sé, imagínense que hay una nevería enfrente. Yo no conozco esa prosa, pero imagínense que hay una nevería. Entonces, van a poner aquí la nevería. ¿Sí? Nevería is on España Avenue, es decir algo, ¿sí? Aquí pueden poner, por ejemplo, hay una farmacia, the pharmacy. The pharmacy is between the school and the bank, por ejemplo, ¿sí? Por el tiempo solo vamos a poner tres lugares, ¿les parece? Para no hacer larga la cosa, vamos a hacer tres lugares, ¿sí? Ok. Entonces les voy a dar tres minutos para que me terminen esta tarea. Repito, van a escoger tres lugares que están cerca de donde ustedes trabajan, ¿sí? Aquí dice around your workplace. Y me van a describir dónde están esos lugares, cómo se llama la calle, si están enfrente de otro lugar, si están pasando a otro lugar, si están en medio de otro lugar, etcétera, etcétera. Y por cuestión de tiempo solo vamos a hacer tres, ¿ok? ¿Ready? Ok, ahorita pongo el cronómetro. Three minutes. En inglés la vamos a hacer, teacher. Solo los nombres me van a poner en español. Por ejemplo, Ferretería El Mango, por decir algo, ¿no? Entonces, El Mango me lo ponen en español, pero las preposiciones en inglés. In front, in, on, across from, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Good. Teacher, regálenos el mapa. Ah, sí. Porfa, gracias. Bueno, aquí ya no necesitan esto, ¿verdad? Ahorita me voy con el mapa, sí. También tengo otro mapa más complicado, si lo quieren. En lo que terminan voy a aprovechar para pasar asistencia, ¿yes? Alejandra, Adriana,
Brandon. Present. Present. Okay, good. Thank you. Chamba. Chamba. Carmen. Present. Edwin. Present. Iris. Present. Jenis. Present. Dimas. Present, teacher. De Mario. Present, teacher. Juan. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Marlene. Marlene. Present, teacher. Thank you. Milton. Present, present. Rodrigo. Present. Romeo. Present. Sara. Present. Marcela. Present. Thank you. Chamba. Okay, good. So it's time is over, right? Se nos acabó el tiempo. Now, just give me one example, please. Let me see. I will take at random. Vamos a tomar al azar. Yes, vamos a dejar el mapa ahí. Okay, let me see. Juan, please. Juan, tell me the location of one place around your workplace, please. Juan. ¿Estamos listos ahí, Juan? Ok, vamos a escoger entonces otro. Yes. Edwin, please. Edwin. Hi, teacher. Hello, hello, Edwin, please. Tell me the location of one place around your workplace, please. Teacher, yo puse the supermarket in the corner. The supermarket is in the corner of International Mission. Okay. On the corner of. Okay, pero en este caso sería el nombre de la calle. ¿Cómo se llama la calle ahí de la Misión Internacional? Bajando la 73 está la calle Pastor Edgar López Beltrán. Así se llama, calle sí. Pastor Edgar, Edgar Beltrán. Ok, sí. Entonces sería, it's on the corner of Pastor, perdón que no me memorice el nombre, Beltrán. Ajá. Ok, it's on the corner of Pastor Beltrán Street. ¿Así sería? Sí. Sí, sí. Ok, good. Perdón, es que no conozco el lugar. Ok, teacher. Solo me lo imagino así, ok. Ok, muy bien. Pero, perdón por mi ignorancia, Edwin. El pastor que se llamaba hermano Toby. Así es. Ah, va, muy bien. Sí, ya me acordé. Edgar Bertrán, Gocino, sí. Bueno, ok, thank you, thank you. Ok, ok. Thank you, Edwin. Now, next one. Romeo, please. On Las Palmeras Boulevard. ¿Qué hay ahí, Romeo? Pues el mundo de repuesto on Las Palmeras Boulevard. Ah, okay. Mundo del repuesto is, repeat, mundo del repuesto is. Mundo del repuesto is on. On Las Palmeras Boulevard. Las Palmeras Boulevard, right? Perdón por mi ignorancia, Romeo, ¿por dónde queda Las Palmeras Boulevard? Otra referencia ahí, queda en San Salvador, en Santa Tecla. En San Salvador, ok.
Sonsonate. Sonsonate. Perdón, sí, es cierto, Romeo. Si no, por, con razón yo cortando vara, no, no decía él. Ok, ¿dónde está ese boulevard? Ok, thank you. Thank you very much, Romeo. Y ahí estamos dándole clase al teacher también de geografía, right? One more. Uno más, entonces, yes. Carmen, please. Laboratorios López. Ajá. ¿Qué enfrente su trabajo, Carmen? Yes. Okay, good. Laboratorios López. La gasolinera Texaco. Okay. So Laboratorios López is next to, in front, across. It's Laboratorios López. It's in front of Boulevard del Ejército. Ah, no, no. Wait a minute. Un momento. Uh-huh. Cuando me dice in front of, me tiene que decir otro lugar. Por ejemplo, Texaco Gas Station. Ah, pues sería Laboratorios López in front of the company Lido. Ah, ok. Laboratorios uh-huh. López is in front of Lido. Uh-huh. O yes. También puede decirme Laboratorios López is on Boulevard del Ejército. Ok. Mm-hmm. Yes. Hay muchas referencias, ¿verdad? Next to, across, etcétera, etcétera. Ok, thank you very much. Okay. Let's go to the last exercise. Let's go to the last exercise. Good, here, right? Esto es de hacer un mapa, muy complicado. Aquí estamos. Complete the conversation with the correct preposition. In, on, and at. In, on, and at, right? Good. Vamos a agarrar también algunos estudiantes aquí. Al azar, vamos a ver. Marlin. Number one, please. He has a presentation in the meeting room, at the meeting room, or on the meeting room. Marlene? On? On the meeting room. No. No, because it's surface, right? Marlene, ¿qué otra opción me da? In... In or at, Marlene? At. At. Bueno, aquí at es el más apropiado, sí, at. Pero podemos poner in, no hay problema. Yes? Okay, now, the exhibition. The exhibition is, Adriana. The exhibition is in, on, or at San Miguel. The exhibition is in San Miguel. Okie dokie for Marlene and for Adriana. Thank you. Number, pero me pasé, ¿verdad? Este libro, perdón, yo veo aquí 1, 2 y 3, 4, 5, pero es 1, 2. Entonces pasémonos aquí a la 2. I'm sorry, ¿eh? Otro oso. Vamos a ver. Romeo otra vez, no. Vamos a ver. Mario, please. Number two, hagamos la dos, Mario. Perdón, que me regrese aquí. The laptop is... In the main table. Pero normalmente las computadoras como que no las dejamos adentro de las mesas, sino que arriba, ¿verdad? Entonces sería... Ok, at the main table. Ok, pero una mesa es superficie o es un lugar específico, Mario. Un lugar específico, no, una superficie, perdón. Yes, ajá. Ok, entonces on the main table. On the main table, está en la mesa principal, ¿verdad? En la mesa principal, ok, good, thank you. Now number four. Marcela, please. Where is your boss? My boss is is
In. In podría ser, pero hay otra preposición más apropiada que se parece a esta. Porque estamos hablando de un lugar específico donde está él ahorita, ¿sí? My boss is. At. At, correct. At work. My boss is at work. Now, number five, human resources is. Edwin. Hi, teacher. Okay, human resources is in, on, or at the third floor? ¿Cuál estamos, teacher? Perdón, casi no lo escucho. Número cinco, number five. Okay, okay. Human resources. Hoy no le escribí porque me toma mucho tiempo, así que necesito terminar con esto rapidito, ¿sí? Okay, in, okay. On, or at, Edwin? Sería at, yo. Third floor, el piso, sería un lugar específico, on, superficie. On. ¿Sorry? On, teacher. On, yes, the human resources is on the third floor, right? And Juan Ezequiel... Juan is... Hello. No, perdón. Como la 6 dice Juan. Pero voy a llamar a otro alumno, no se preocupe, Juan. Vamos a ver. Iris. Juan is... In, on, or at? Es... In. In. Correct. In. También podríamos poner at, ¿verdad? Pero no sé, a mí me suena más in. Así que le damos un campanazo. The bell for you, right? Okay, that's it. Any question? Le vamos a hacer un ejercicio rápido. Y nos vamos a los 10 minutos personales, ¿verdad? Okay. Let me see. This is a city, right? Aquí tenemos una ciudad. It's a map, right? Analicemos el mapa, ¿sí? Podemos ver un hospital, un bank. Este es un restaurante chino, a Chinese restaurant. Post office, que parece un hotel, el post office. Café. Coffee shop también, aquí el mismo café, ¿verdad? Coffee shop. Un supermarket. Un bookstore. Este que, English school. Aquí está inglés corporativo, miren qué chivo. Ok. A hotel. Este que es Mexican restaurant, parece que dice, no, permita. Vamos a agrandarlo aquí un poquito para que. No lo alcanzo a ver bien. Ajá, Mexican restaurant, dice. Mexican restaurant, aquí está el gas station, drugstore, el mismo pharmacy, y me preguntaba José Mario, pharmacy, el mismo, department store, sí, aquí está la entrada del hotel, güey. Muy bien, y las respuestas son across from, behind, between, next to, on the corner of, right? So we have six sentences. So the English school is, vamos a ver dónde está la English school, is on Catherine Street. The English school is on Catherine Street. Very good. Number two, the hospital is across from, behind, between, next to, or on the corner. Vamos a ver dónde está el hospital. Aquí está, ¿eh? The hospital. Y aquí está el hotel, ¿ve? Entonces, ¿cuál sería? Across from, behind, quiere decir atrás. Between, en medio, next to, a la par,
y on the corner of es en la esquina, right? Next to. Next to. A la parte. Behind. Behind. The hospital is behind. Aquí estamos, ¿verdad? The hospital is behind the hotel. Queda atrás del hotel, ¿ve? Aquí está el hotel y atrás está el hospital, ¿sí? Behind. Sigamos. Number three. The Mexican restaurant. Aquí está the Mexican restaurant. Is Beatriz Street and 4th Avenue. ¿Cuál proposición sería? On the corner of. On the corner. On the corner of Bugs, Beatriz Street. Sí, ¿verdad? On the corner of Beatriz and 4th. Yes, correct. On the corner of. Now, number five, the bookstore. El bookstore no lo encuentro. Ah, aquí está. The bookstore. ¿Lo alcanzan a ver ahí? The bookstore. Dice the English school. Next to. Next to, correct. Next to. Next to. Very good. And the last one, please. Say the coffee shop. The coffee shop. Where is the coffee shop? Here. Look. The coffee shop. The park, right? The park. ¿Dónde está el parque? Ah, aquí está el parque, ¿eh? Hasta un pajarito ahí, ¿ok? So, the coffee shop is across from. Very good. Excelentoso, come on. Congratulations, that's it, right? Very good. Okay, ladies and gentlemen, it's time to finish, right? Voy a pasar la lista última, pero no se me vayan a ir, ¿eh? No se me vayan a ir. Alejandra. Adriana. Present. Brandon. Present. Chamba. Carmen. Present. Edwin. Present. Iris. Present. Jenis. Present, teacher. Dimas. Dimas. Present, teacher. José Mario. Present, teacher. Juan. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Milton. Present. Rodrigo. Present. Romeo. Present. Sara. Present. Marcela. Present. Okay, thank you, Marcela. Now, thank you very much to everybody. Gracias por concederme el privilegio de haber estado con ustedes en este nivel. Espero que todos sigan con el nivel 2, basic, right? La modalidad virtual, pues, a veces, sí, hay ciertas limitantes, ¿verdad? Pero sí, si le ponemos empeño, pues vamos a aprender muchísimo, ¿verdad? Y depende de ustedes. A veces, yo pienso eso, ¿verdad? Que el 70% de responsabilidad está en el alumno. No en el maestro ni el método, sino que es el alumno el que debe poner de su parte, ¿verdad? Poner entusiasmo y ganas de querer aprender, ¿ok? Así es que les felicito a todos por estar en este curso y repito, les pediría que seguirían en el otro nivel, ¿verdad? Nivel 2, para que no suelten este proceso de aprender. Y siempre que tengan tiempo libre, pues ya les di consejo a todos, ¿verdad? La música, películas, cualquier tipo de recurso, pues es buenísimo, ¿verdad? Para que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces le voy a ceder la palabra a ¿qué? 3, 4, 5 alumnos, los que quieran comentar.
Vale, comenzamos con José Mario. You can speak Spanish if you want, José Mario. No problem. It's permitted. Bueno, agradecerle. Es un excelente maestro y muy paciente y con mucha pedagogía. Entonces, creo que hubiéramos querido seguir con usted, pero ya nos advirtió que vamos a seguir con otro maestro o maestra. Así que de mi parte, agradecerle. He aprendido mucho sobre gramática, que es lo que... Le cuesta a veces, va. Así es. Sí. No, pero... Le soy sincero, José Mario. Con alumnos como ustedes es fácil ser un maestro. Muy participativos todos, ¿verdad? Y pues, igual agradecer a mis compañeros, que ojalá que los volvamos a coincidir. Y eso, buenas noches. Bueno, ok, gracias, José Mario. Thank you. Espero que haya disfrutado las pupusas que nos dio Iris, ¿verdad? Los tamalitos. Muy bien, gracias. Otro alumno, please. Next one. Teacher. Ajá, please. Ayúdeme, que solo escucho la voz, ¿no? Yo, Marcela. No, Marcela. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Regáleme un segundito, Marcela. Casi no la escucho, no sé si... Va, sí le escucho, pero vamos a prestar total atención porque se oye un poco a lo lejos. Ok, no, gracias. Gracias por el tiempo, gracias por enseñarnos de esa manera tan... La verdad que es la primera vez que siento tan práctico el inglés, aunque no soy experta, pero sí logré comprender muchas cosas que había pasado por tantos lugares donde decía, ¿qué? ¿Cómo? No, la verdad que... Y sí, ¿verdad? En lo personal, las limitantes que tuve y creí que no iba a poder, pero decía, me van a descontar esos $71, decía. Entonces, por el amor a los $71, Marcela. Está bien. Esta, teacher. Las primeras dos clases, sí. La verdad que por mis limitantes, en muchas cosas, la distancia, mi ir y venir, entonces... Pero yo dije, no le voy a agarrar a esto, pero sin embargo, gracias a Dios, y la verdad que gracias a usted, pues logré comprender muchas cosas, y pues la verdad que sí, admiro su vocación hacia la enseñanza, y pues espero que podamos coincidir en otro nivel, teacher. Ojalá, ¿verdad? Que tal vez un básico 3, básico 4, quién sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe, ¿sí? Así es que, gracias. Y pues la felicito por esa energía, ¿verdad? Y corriendo por todos los chorros hasta llegar a su casa, ¿verdad? Y estar ahí cuidando a sus hijos y a la vez en la clase, pues la felicito, ¿verdad? Ya leímos las palabras de Adriana también. Muchas gracias, Adriana, por sus palabras. Escuchamos ahora a Dimas. Gracias, teacher. Buenas noches a todos. Creo que para mí es una super experiencia, jamás había estado en una clase así online y luego con su persona guiándonos, pues que se nota que lo que tiene es una ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra para decir que es algo nato, pues? Le soy honesto, Dimas, realmente yo disfruto un don trabajo, yo disfruto mi trabajo y como le digo, o sea, tener alumnos como ustedes, a mí este grupo me gustó muchísimo porque casi no faltaban a clase, siempre había una razón fuerte y muy participativo, ¿verdad? Así que eso le anima mucho a uno como maestro, ¿verdad? Así que las gracias son para usted realmente, Dimas. Gracias, pinche. No, de mi parte quizá uno quisiera dejarles un gran mensaje, ¿verdad? A todos, pero a veces no alcanza el saldo. No, pero ahorita le alcanza, díganme. Y como todo... Y como dijo el payaso, las palabras mágicas para que se abran muchas puertas es ale y empuje, ¿verdad? Ah, está bueno. Me gusta. Bueno, lo voy a incorporar al repertorio. El repertorio, ¿no? Yo tengo este de... es un invento que sirve para atravesar paredes.
De la puerta. La puerta, sí. No, excelente, yo creo que además de estar aprendiendo también la pasamos muy bien. Son 2 horas que hay que estar acá pendiente y de repente no se sienten, de repente hay a las 10 y pues ya hay que despedirse. Yo creo que muy amena la clase, hemos aprendido, bueno, de mi parte he aprendido mucho y creo que los compañeros también. Ojalá que algún día coincidamos por ahí, en algún primero café. Primero Dios, ¿verdad? Así que un gustazo, teacher. Gracias. Igualmente, Dimas. Ojalá nos veamos de nuevo. Disculpe, ¿de dónde es usted, Dimas? Ah, de Sensuntepeque, Cabañas. Ah, yo soy originaria de San Ildefonso, cerca de Villa Dolores. Sí, está cerca. O sea que sí, no... tengo familiar en Sensunte. Yo pensé que era de Nejapa. Había seguramente de Nejapa vamos a coincidir. Sí, no, lo que pasa es que soy residente en Nejapa. Ajá, pero no soy nacida aquí. No es mi nacionalidad. Ah, pues que le lleve los tamales a Sensunte. Bueno. Vamos a ir a hacer escapulario. Yo tengo una prima que hace muchas esas cositas para ir a vender cuando son las romerías ahí por esos lados. Sí. No, pues, qué sorpresa. Ahí va a ver a Dimas en la procesión. Allá lo voy a ver. Allá le voy a entregar los tamales. Excelente. Gustazo enorme. Sí, igual. Okay, feliz noche a todos. Tenemos todavía espacio para unos 2 más. Y aquí creo que hay algún mensaje en el chat. Aquí estamos. Las palabras de Adriana. Bueno, creo que ya no hay más mensajes, ¿verdad? Todavía tenemos espacio para 2 comentarios y cerramos la clase, ¿sí? ¿Alguien más que quiera participar? Yo, teacher. Vale, pero es que ahorita cuando me dicen yo me pierdo. ¿Quién? Juan. Ah, vale, ok, Juan. Adelante. Muy agradecido, bastante bueno como para facilitarnos todo. Su dinámica también, o sea, nos hace bastante despertar, estar pendiente de lo que está haciendo en la clase. Y gracias, bendiciones, o sea, que Dios nos siga proveyendo sabiduría para seguir aprendiendo lo que es inglés, ¿verdad? Que nos va a ayudar bastante en el camino. Y no, a veces no entendía todos los chistes, bueno. Algunos tipo de chiclimba, pero la cosa es entretenernos, sí. Y pues sí, mire, esto del inglés es bastante, como dijéramos, si uno le pone interés, pues es bastante entretenido, sí. Especialmente con la música, yo los videos los disfruto mucho, ¿verdad? Y cuando uno va entendiendo, le va agarrando más gusto, ¿ok, Juan? Yo decía, un gustazo para todos, bendiciones. Ok, gracias. Por aquí también tenemos las palabras de Jenis en el chat. Muy bien, aquí dice que nos va a mandar tamales también. Ah, no dices. Muy bien, gracias. No han llegado, ticho. Gracias, Jenny, por su mensaje. Gracias. Y las terminamos. No han llegado. ¿Quién quiere terminar con la última intervención? Vamos a ver, todavía las nos queda tiempo. No han llegado, ticho. No han llegado todavía. Iris, por favor, apresurar el ticho, Uber. usted tocó un punto bien importante. A ver, dígame. Donde dice de que del alumno depende un 80%. Sí, correcto. Pero quizás de que si nosotros no le tomamos interés a lo que nosotros queremos hacer, quizás en un futuro, de nosotros depende un gran paso, pues. Creo de que quizás en este corto tiempo, y quizás me admiro de algo, que quizás algo puede ser muy complicado, pero muy sencillo a la vez. En mi caso, quizás yo me admiro aún de mi persona porque gracias a Dios nos ha dado la sabiduría también y pues he aprendido unas palabras que quizás ni yo sabía que existían, pero gracias a Dios, teacher, pues primeramente pues por la vida y por la sabiduría que de igual forma le da a usted. Pues recuerde que de usted depende también el aprendizaje de muchos aquí, pues. Aquí un 10% me doy yo. No, y teacher, y fíjese de que a veces las dificultades de nosotros quizás son grandes. Sí, claro. Porque, pero como le digo, depende de nosotros, pues, y primeramente Dios sigamos avanzando, pues. Y
podamos llegar a nuestro objetivo. Primero Dios, ¿verdad? Así que por aquí leemos también las palabras de Sara. Gracias, Sara. Gracias, Carmen. Estamos leyendo. Muy bien. Pero como les repito, ¿verdad? Aquí a los mensajes y a sus participaciones, de ustedes depende. Realmente, cuando uno va a dar una clase, pues el centro de todo es siempre el alumno, ¿verdad? Y a mí me fascina conocer personas. Es una de las cosas que yo más amo de mi trabajo, conocer personas. Y a veces, qué sé yo, nos podemos encontrar algún día en un centro comercial. ¡Ah, teacher! ¿Verdad? Ya me he pasado muchas veces que me saludan y yo, sí. ¿No? ¿Y cómo se llama usted? Y a veces se me olvida el nombre, pero sí me acuerdo de las caritas. Así que el problema es hacer los filtros, teacher. Que ya nos vamos a ver sin filtros. Sin filtro, va. Teacher, una pregunta. Sí, chiquitita. Va, okay. Del siguiente módulo, ¿qué fechas? No han dado fechas todavía. Ese que a mí ya me dieron fecha, comienzo mañana. No sé si en su correo tendría que aparecer la fecha, Dimas. Ya voy a revisar. Por favor, sí, porque le soy honesto, administrativamente. Sí, me cuesta la información ahí, ¿verdad? Porque los compañeros de inglés corporativo tienen más bien la información, okay. ¿Verdad? Gracias. Así que nuevamente, God bless you, que Dios me los cuide. Have a good night. Have a good night, teacher. Bye, bye. Cuídense todos. Bye, bye. 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 Gracias totales. Será a ti. Yes. Feliz noche.